Hay un top 10 de los jugadores que pisarán la cancha el próximo jueves, la cancha del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. ¿Quiénes son los jugadores más costosos de estas dos selecciones? Es decir, el top 10 sumados uruguayos y colombianos, colombianos y uruguayos. Juan Camilo, ¿cómo es el escalafón y qué cifras tienen al frente? Vea, Javier, el escalafón lo comanda un uruguayo del Madrid, Federico Valverde, 100 millones de euros. Será el jugador más costoso. 100 millones. Sí, señor. Y lo sigue un colombiano del Liverpool, Luis Fernando Díaz, 75 millones de euros. El tercero es Araujo, uruguayo, 70 millones de euros del Barça. Darwin Núñez es cuarto, 65 millones. Ugarte, Manuel, el hombre del Paris Saint-Germain, 50 millones de euros. Lo sigue Sinisterra, 20 millones de euros. Matías Olivera, 18 millones de euros. John Jader Durán es el octavo, 17 millones de euros. De Arrascaeta, 17 millones de euros. Y cierra el top 10, Wilmar Barrios, 16 millones de euros. Ya no estoy en ese top. No, hace rato estoy. Es decir, ¿cuántos uruguayos hay? Hay seis ahí, seis por encima. ¿Por qué valen más los uruguayos que los colombianos? El historial de adaptación, creo yo. Tiene que ver mucho que ese es un mercado muy apreciado, sí, por los empresarios internacionales y por los clubes, bien, porque un jugador uruguayo para ellos es ir a la fija. Saben que rinden. Saben que rinden, no, se pero adaptan, además, todos, rinden todos. Además, asumen. Disciplinados, entregados. Y se adaptan a cualquier mercado. Clima, sí, mercado. A ligas donde nos ha costado a algunos colombianos. No les importa si extrañan, si no extrañan, si hace frío, si no hace frío. Les voy a decir una sola diferencia. Y me la contó un jugador de fútbol uruguayo que está aquí en esta selección. Me dijo, mire, el problema entre nosotros los uruguayos y los jugadores colombianos, siendo los colombianos jugadores técnicamente, son jugadores con una gran capacidad técnica, es que nosotros a los directivos le decimos, hola Juanjo, hola fulano. Y ustedes los colombianos, cada que ven un directivo es doctor, claro, presidente, esto y lo otro. Entonces, desde ya entran perdiendo frente a... Claro. Es un comportamiento de tipo que no sé... Un respeto reverencial. Sí, no, pero ¿cómo se puede llamar eso? Eso es un tema sociológico. Sí. Es, 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 es de,